Es un canal cuyo lema es emprender con valores. Así que todo lo que hacemos en los programas de, esta, de este sitio web es manejar los valores, promover los valores para que México deje de tener los problemas que tiene hoy en día a través de ética, valores, trabajo, cultura. Tenemos un programa muy interesante el día de hoy con Fred Roldán, con Emiliano Zurita Bach, que después les platico por qué están aquí y por qué queremos platicar con ellos para darles a ustedes una, ¿cómo diríamos? Un contexto de cómo está el teatro en México, lo que está pasando. ¿Quién mejor que ellos que viven inmersos en el teatro, beben teatro, desayunan teatro, comen teatro? Y vamos a platicar precisamente de ese tema. Vamos a ver tres minutos, por favor, de la entrevista a Fred Roldán en su actual montaje, que se llama El Marqués de Sade. Estamos a punto de entrevistar al Marqués de Sade. Hoy le pido que dentro de su personaje, que no salga de su personaje, para que hablemos con ese hombre misterioso con ese hombre que pudo hacer teatro adentro de un manicomio, convirtiéndose en un pleonasmo viviente. Dicen que el marqués de Sade es un novelista malo, que sus finales son feos y que algunas de las propuestas sexuales que hace son absolutamente imposibles. ¿Qué opina usted, Marqués? Los envidiosos pueden decir lo que quieran. Mis libros viven. Mis textos viven. Aunque la iglesia los haya condenado. Se siguen vendiendo. No hay librería en el mundo. Que tú no preguntes por un libro de Sade y salga mi sexualidad. Pero también traes, tendrías que saber mi parte política. A ver. Sí. Estuve en la Bastilla. En el gran desmadre que se hizo. Y parte yo lo provoqué. 27 años encerrado en cárceles y prisiones. Pero la verdad, el secreto más íntimo que puede tener Sade es que es amante del teatro. El teatro es su amor y su pasión. Y eso hace a Sade seguir vivo. Una incongruencia que se encontró. Al analizar la biografía del marqués, es que siempre tuvo posibilidades de vivir en los manicomios y en las cárceles con sobrado dinero. ¿Cómo le hacía? Eh? ¿Cómo le hace marqués? La verdad, provengo de una familia de abolengo. Mi madre era prima hermana del rey. El título nunca me lo pudieron quitar. Jamás. La marquesa de Sade, mi suegra. Trató de destruirme. No hay quien destruya a un genio. Somos destinados a bajar a esta tierra. Y lo que toquemos, lo convertimos en éxito. Después de esta función, Fred y yo estuvimos platicando un buen rato. Eh, por ejemplo, ¿por qué te dio? Por ilustrar la vida de Fred. De, perdón, del Marqués de Sade. Bueno, mira, soy un hombre que la gente sabe que siempre estoy buscando cosas que me queden como anillo al dedo. Hay muchos actores que escogen cualquier trabajo. Yo no, yo me tengo que enamorar de lo que hago. Yo busco materiales interesantes y cosas que me queden a mí, por mi personalidad, por lo que quiero superarme, por lo que quiero hacer. No, o sea, yo no soy de la gente que trabajo por dinero. Para mí, hacer teatro es un placer. Es una bendición, son muchísimos años en este negocio y hay cosas, hay momentos en que uno tiene que hacer las cosas por amor. Cuando hace las cosas por amor, el camino es más abierto. Encuentro a Sad desde hace muchísimo tiempo, eh, libros, luego veo la película que en aquel entonces no me impactó y me llega la biografía, una de las biografías más apegadas a su vida. Y me tocó, pero lo que me tocó de Sade es que es un hombre que finalmente su primer amor era el teatro. Y la gente sabe que Fred Roldán se dedica toda su vida a hacer teatro, que vivo en un teatro, que hago teatro los siete días de la semana. Entonces, eh, Sade me vino como anillo al dedo. Tiene mucho de mí, algunas cosas. <laughs> Bueno, pues en los últimos años hemos visto todo tipo de experimentos acerca del Marqués de Sade. Uh -huh. Por ejemplo, hace, para hablar de muchos años atrás, vimos la película de Marat Sade. Sí, claro. Que es un clásico para todos los teatreros. Si uh -huh. usted no lo ha visto, búsquelo. Hay que, hay que verla. Realmente lo va a disfrutar mucho. Es el enfrentamiento de Marat, un revolucionario. Con Sade, pues un teori, teórico de la psicología y de muchas cosas de, de este tipo. Eh, hace en los últimos dos años vi un monólogo acerca de la suegra del de Marqués de Sade. La gran villana de la historia. Ajá. Y otro que ha venido aquí en un par de ocasiones, que es un muchacho que ganó nuestro premio de dramaturgia que se llama El Delirio del Marqués de Sade. Eh, lo voy a dirigir yo algún día, porque hasta ahora los, los montajes que he visto no me han convencido al 100%. Se quedan cojos de alguna forma, pero el texto de Luis eh, Navarrete. ¿Luis Ernesto? Luis Ernesto Navarrete es excelente. La primera dirección era muy parecida al diario de un loco. De, un, de su maestro. Y la segunda, eh, bueno, pues él, eh, el director tiene mucho que ver en esta forma limitada a veces de, de exponer las obras. Así que el marqués de Sade es un tema recurrente. Uh -huh. Estuve en una conferencia en la universidad acerca de, eh, ¿cómo diríamos?, de la psicología y las perversiones. Entonces un experto hablaba del marqués de Sade y lo calificó como un novelista realmente pobre que si no hubiera vivido en el contexto de la extrema prohibición, la extrema censura que se vivía, no hubiera tenido ese éxito. Y a mí me surgió de inmediato el tema de cómo era que podía tener eh, tanto dinero adentro de un manicomio, adentro de un hospital, y Fred me lo contestó. Es correcto, venía de un linaje muy alto, eh, su madre era, era prima hermana del rey, entonces el título no se le podía quitar en aquel entonces. El prestigio era muy importante. más Y el título Marquez. llevaba tierra y gente, ¿no? Es correcto. Entonces, este, el Señor vive 27 años en cárceles y manicomios. ¿27? 27 años. Eh, la gran, este, pues, el gran monstruo de este su suegra, que lo mete 27 años. Y el Señor tiene el ingenio de un cuarto de 4x8, sacar sus historias, hacer teatro, que es su primer amor, su pasión. En cárceles y manicomios. Pero era un político terrible. Él estuvo en la Bastilla justamente cuando viene todo este relajo. Eh, no creía en Dios, no solamente eh, hablaba de sexo y sadomasoquismo. Era un hombre adelantado a su época, un, un señor que sabía lo que quería hacer y tocaba lo que quería y, y, y degustaba de los grandes manjares dentro de la cárcel. Y dentro de la cárcel, sin que nadie se diera cuenta, salían sus textos. Nadie sabía de dónde y cómo los podían conseguir en el mercado negro. Hoy en día la iglesia los sigue teniendo prohibido y hablar de SAD, hablar de... Justin de Cien Días de Sodoma y Gomorra, sus grandes historias, su gran... las posiciones sexuales que él sacó en aquel entonces, eh, pues era un hombre muy revolucionario. Yo creo que era un hombre iluminado. Yo creo que, que un hombre que vino a, a romper tabús en un año, 1740, cuando él nace, muere a los 72 años, eh, acaba de pasar su cumpleaños, el 2 de de junio y, este, y yo feliz de hacerlo es un reto muy fuerte para mí tuve que bajar de peso pues para hacer lo Siempre que es en... sí pero para hacer lo que se tiene que hacer en la obra, hay que tener un cuerpo más o menos es musical es el primer musical ya sabe la gente que lo que yo hago son musicales y en este caso es un musical mexicano el cual estoy muy contento a la gente Está llenando mi teatro, la gente va al teatro, la gente quiere ver teatro. Va gente muy joven y va gente de todos los estratos sociales. Sí, yo no trabajo para una élite social, yo trabajo para la gente que quiere verme, que quiere mi público, la gente que, que me vio desde muy pequeño haciendo Pinocho, el mago de hostos, mis cuentos infantiles y que ha crecido conmigo y yo he crecido con ellos. Precio. Baratísimo 300 pesos. Y, ahí y, si te oferta, ¿no? y si te cae una promoción a 150, y si te cae una cortesía con Maxine Gutsay, pues ya la hiciste. Sí, Maxine, contigo es así, muy consentidora. Me quiere mucho y yo la amo. Yo la amo, es una mujer que a mí me ha dado mucho, es una mujer muy culta, es una mujer muy neta. Yo amo a Maxine Gutsay. Sí, pues sí, es la reina de la radio. Es correcto. correcto. Realmente, <laughs> realmente se ha ganado el título. Vamos a cerrar eh, el tema promocional de tu obra okay. para irnos ya a hablar de teatro en general. ¿Qué días y la dirección otra vez? Marqués de Sade, lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Muy fácil llegar. Estoy a una cuadra de Insurgentes y Viaducto, en la Colonia Escandona, dos cuadras del Metrobús Nuevo León. Pero si esto es muy rápido, dices, ¿dónde está? Tú busca Fred Roldán. Hoy en día el teléfono te lleva a cualquier parte de tu celular, así que verás dirección, todo lo que estoy haciendo en mi teatro. Así que lunes, martes y miércoles hago el marqués. Al rato que hablemos de los problemas del teatro, uno de ellos es tener un foro, un teatro. Por eso me hizo el mío. Por eso hizo el suyo. Sí, porque sí. el teatro es... No sé, el 60% del éxito de una obra. Es correcto, hay que calentarlo, hay que tener un buen espacio. Todos los espacios son buenos, no hay teatro malo. Hay que calentarlo y que te den una buena temporada, porque el problema de esto es que me prestas tu teatro por tres meses y cuando yo ya el teatro ya lo calenté, ya la gente va, la obra está funcionando, me estás pidiendo el teatro porque llegó alguien o llegó un amigo o llegó alguien que dio más dinero y dijo yo te voy a llenar mejor el teatro. Me pasó muchísimo, por eso hice mi teatro. Ajá. Muy buena idea. Está con nosotros Emiliano Zurita Baja. ¿Cómo eh, están? En abril eh, dimos la premiación número 35. Tenemos 35 años de premiar a lo mejor del teatro en México, la APT, Agrupación de Periodistas Teatrales. Y ahí fue galardonado Emiliano como la revelación del año. Él estuvo en el Teatro del Hotel Royal, del Hotel Royal. Royal Pedregal. ¿El Teatro sí. cómo se llama? El Teatro Royal Pedregal. Royal, Royal Pedregal. Ahí eh, presentaron Enemigo de Clase, una obra a la que yo le tenía, le tengo mucha, mucho cariño, porque la vimos hace unos 20, 25 años en Santa Catarina cuando estaba no remodelada todavía. Así que esa obra la vi con alemanes también y con mexicanos. Así que esta obra es eh, un referente básico. Y ahí se arriesgó Emiliano y su familia, porque estaba su papá bajo dirección de su hermano. Sebastián. Sí. Sebastián. Su debut como director. Y, eh, y nos volvieron a pantallar con todo lo que vivimos nosotros cuando estamos en secundaria, en preparatoria, y no va el maestro a dar clases. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo, cómo fue el proceso de, de dirección, de montaje, de entender la obra? Eh, pues, de hecho, fue algo muy interesante porque mi hermano y yo tenemos una compañía productora, este, y yo estaba estudiando arquitectura en Nueva York. Y teníamos ya como cinco obras que, que nos interesaban eh, y como bien decías el problema era encontrar un teatro. <laughs> y este, eh, justo tocó que cuando yo me gradué, de hecho habíamos agarrado Enemigo de clase porque es un texto increíble de, de Nigel Williams que escribió en el 78 eh, y nosotros hicimos la traducción y la adaptación a, a México. Y de hecho lo habíamos comprado primero para que mi hermano hiciera el personaje de Iron, el que yo interpreté. Pero justo tocó que yo me gradué en el momento correcto y mi hermano dijo: pues, Yo quiero dirigir por primera vez. Y, y yo siempre quise empezar en teatro porque se me hacía lo más, lo más cercano a la actuación posible. Tienes el, el público ahí y es, y es algo. Como siempre dice mi, mi papá, que el cine es del director y el teatro es del actor. ¿no? Entonces, para mí era algo muy interesante y era una obra y un personaje muy, muy difícil y, y muy, muy interesante de interpretar. Entonces, justo, pues, se, se dieron las, o sea, justo cuando me gradué pudimos hacerlo y, y para mí fue increíble porque agarramos actores nuevos. Eh, como Mauricio Reini, Mabel Cádena, David Montalvo, Saviani, Ponce de León, eh, Alonso Espeleta, este, que son increíbles, se acababan de graduar muchos de, de Casa Azul o, o algunos ya tenían al, algunos proyectos, pero eran talentos increíbles, increíbles, y arropados también con la actuación especial de mi papá, como el profesor, fue una experiencia increíble, además siendo mi, mi debut aprendí muchísimas cosas y, y en un personaje y en una historia muy fuerte, pero in, impresionante. Por ahí leí que, no no es mi caso, que publicaron que había exceso de malas palabras. Y yo pienso <laughs> que es una estética, es una forma uh -huh. estética del siglo XXI eh, y del siglo XX. Recuerdo que aquí Héctor Ortiz el otro día nos dijo que vaselina en el original era llena de groserías porque es un medio ambiente preparatoriano, o sea, eh, aquí se purificó, se le quitó y se hizo así muy narvarteño uh -huh. y, y no, yo pienso que el lenguaje fuerte es eh, como diríamos. Nace en el subconsciente de la persona. Sí, y además es, es interesante porque nosotros cuando hicimos la adaptación la queríamos hacer totalmente, pues, como tiene que ser el contexto de estos chavos. Y, y sí es una obra difícil eh, porque al principio, los primeros 10-15 minutos, como te están enseñando el contexto de estos chavos que son marginados de, de la sociedad, son los que rompen ventanas, hacen grafitis, lo que quieras. Pues estás viendo su mundo y, y como que al parecer en los primeros minutos de la obra estás viendo algo que no tiene sentido, que solo son malas palabras, eh, cosas sexuales, cosas raras, pero como la, la historia avanza porque el maestro sustituto no, no llega. Y mi personaje les dice que cada quien de, es de una clase lo que saben hacer, que uno es de sexo, uno de romper ventanas, <laughs> este, en, cada uno empieza a hacer sus monólogos que lentamente te van dando este, eh, pues, la verdad de por qué estos chavos llegaron a ser así. Y, y te van dando un subtexto a través de todos sus monólogos, de todas sus clases, muy fuerte. Pero empieza, como te digo... Malas palabras, burlas y el primer monólogo es como más o menos en chiste, pero te va agarrando y ya cuando llegas al último es un es fuertísimo de todo lo que hablan y es muy genuino a, a lo que estamos viviendo y por eso queríamos hacerlo, es una obra que tiene mucho que decir y, y refleja la sociedad como, como es y, y no es de que sea bueno y malo, sino es la realidad de estos chavos y, y más bien es los personajes de la manera en los que ellos ven la vida. Y, y es algo muy interesante porque no, no te quedas en este cliché de quién es el bueno, quién es el malo, sino es la realidad y, y, y te expone. Todos muchas somos cosas. así, ni buenos sí. ni malos. Exacto. Somos víctimas de nuestras circunstancias y eso es lo que son estos estudiantes. Muy bien, pues al ratito vamos a hablar de teatro. Vamos a cerrar este bloque con unos minutos de la obra de El Marqués de Sade. Que se, llame, que se llama Sade en MP4. Marqués de Sade, no dudo que en otro tiempo, en otro lugar, algunos otros presos tengan el mismo privilegio que yo. ¿Y por qué no? Poderoso caballero, es un dinero. Ah, disculpen mi desnudez. Amo mi cuerpo. Amo mi desnudez. Amo mi sexo. Y si alguien me lo puso en medio, por supuesto que es para mi remedio. Mi nombre, Donatien Alphonse Français. Nazco en 1740 aquí en París. Edad, la que ustedes quieran. ¿Para qué quieren un número si son tan perversos? que inventarán otro. Soy el espíritu más libre, que jamás haya existido. ¡Sale! ¡Sale! ¡Soy la leyenda viviente de un hombre que existió! Es En estas aulas y en estos pasillos, que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolí, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Seguimos aquí en Ciberarte para platicar de qué creen ustedes de teatro. Estamos con Emiliano. Zurita Bach, que nos estaba revelando varias cosas, y ahora yo le quiero preguntar, ¿planes para el futuro? Porque ahorita escuché algo. Sí, sí, este bueno, ahorita estoy aquí en, en México para hacer una serie, pero como productor tenemos también una serie en Los Ángeles y un musical que de hecho este, eh, estamos con Chet Walker, que él trabajó con, con mis papás en el beso de la mujer araña. Este y bueno, ah, tiene unos tonis por, por Pippin, Fossey, eh, trabajo en Chicago también, y es un, eh, un musical que escribí con mi hermano y lo vamos a dirigir, este, y justo fue así, de lo, lo escribimos, lo creamos con, con canciones este, conocidas pero adaptadas al, al musical, y pues, no sabíamos qué más hacer, entonces fue así de, bueno, y, y, ¿cómo se llama? Eh, no puedo decir todavía. No? Ah, todavía no. A la siguiente, no? a la siguiente. ¿Tema, ¿tema aproximado? Eh, pues el tema más o menos es, es basado en estas eh, canciones que tampoco puedo decir. Pero el tema más bien es. Eh, como. Eh, es, es, es una historia muy real so sobre un músico que, que quiere encontrar la. Eh, la inspiración de, de su música, más o menos, y a lo que nos basamos es que no queremos que sea una historia, ya sabes, de un final feliz, que, que en la vida no se tiene que buscar un final feliz, sino ser. encontrar la felicidad en, en todos los momentos buenos y malos de la vida. Entonces es un musical muy mágico, eh, muy muy mágico. Tiene este personajes que representan la conciencia, el corazón y todos. A través de, de estas canciones increíbles y no sabemos todavía, estamos buscando justo teatros eh, si lo vamos a poner en México primero o en Madrid. Pero estamos muy emocionados de, de tener un equipo con, con Chet y, y, este, y él tiene su casa productora de Broadway involucrada. Entonces, vamos a ver qué, qué se puede dar. Tengo una curiosidad: ¿ibas a los ensayos y a las eh, funciones del beso de la mujer araña? Pues. Muy estaba muy chico muy yo chiquito. creo que tenía no sé esto sí va porque medio me acuerdo pero no o sea de, de, lo, de lo que conozco es más de, de lo que hablo, de lo que hablo ahorita hoy en día con mis papás pero pero no yo creo que tenía tres años no sé no sé cuándo fue la verdad de ahí nace el amor por el teatro eh sí de cuando uno lo pisa cuando está chiquillo y ver luces, color, aplausos. Los tres años es, es un número clave para hacer teatro. Es cuando viene el impacto más fuerte. Ajá. Karina Dupré me platicaba que se paraba con Jorge Ortiz de Pinedo, niños los dos, en lo, entre piernas, a ver cómo ensayaban sus papás. Bueno, pues ahí quedaron, pues prendados sí, para claro. toda la vida. Claro. Es que siendo un niño también es, es muy mágico verlo, ¿no? Es, es como... Mi, mi papá siempre dice que es como, como jugar, como, como cuando juegas con los monitos, cuando eres chiquito, es, es lo mismo. Entonces, para mí siempre fue algo que, que me interesó mucho. Muy bien. Ahora propongo el tema: problemas y soluciones del teatro en México. Ahorita surgía uno: primero que nada, lo, los foros. Es correcto. Los teatros, porque llega alguien y a veces los contrata muy baratos por uh -huh. dos, tres, cuatro, cinco años. Es correcto. Como datos Cu eternos. Si, si lo agarras así es mucho más fácil. Pero si tienes un espectáculo que, que andas buscando un teatro donde la gente pueda ir, ¿de qué espectáculo que le queda al teatro también? Es complicado porque las rentas, primeramente las rentas, segundamente el reparto. México es uno de los países que más teatro produce. Hacemos demasiado teatro de todo tipo. ¿eh? Tú ves la cartelera, tú te metes a, a internet y encuentras todo lo que quieres ver. Hay teatro hoy en día, teatro en ¿Es corto, este, hay muchísima, muchísima eh, gente Futil. que produce. Y, pero bueno, ahora somos más actores, somos muchísimos actores buscando un espacio. Es complicado, es complicado tanto en, primeramente encontrar un teatro, segundo un buen espectáculo, un buen director y un buen elenco. Y de ahí te sigues con un excelente vestuario, una iluminación, una buena producción, este, estar en todos los medios. Tiene su chiste. Y luego venimos a lo más importante. La gente pregunta, ¿cuánto? Eso es muy importante para nuestro México, el precio, porque oh, obviamente sabemos cómo está nuestra moneda. Este, y la Ahorita hay gente... teatros que van desde 30, a 40 pesos, por ejemplo Imba sí. UNAM, los jueves, 150 en día que no sea jueves, 350 otros teatros, 500, 600 Bien. ya con nombres, Ajá. con figuras, y de ahí mil el musical hasta 3.000 el musical más caro. Es correcto. Y, y es eso de, de lo que hablamos afuera, que hoy en día es, hay mucha competencia entre el teatro y lo que sea Netflix, las series, porque es eso, la gente... Se queda en casa. Se queda en casa. Y, y eso es un, un problema porque entonces la gente joven ya... Hay, hay muchos que todavía van al teatro, pero especialmente también por el tráfico y eso que dicen, no, mejor me quedo viendo una película. Pero, pero siento que es algo que en la teatrería están haciendo muy bien: que es, son espacios muy chicos, pero por, por el hecho de que no pueden entrar tanta gente y eso, las puestas son muy, eh, muy bien pensadas. O sea, acababan de hacer eh, Constelaciones, bueno, hace, no sé, un año o dos, y era una obra increíble que le hicieron con, con nada. Y, y eso es algo muy muy interesante. Que siento que mientras más sea una experiencia el teatro, mientras la gente piense que va a ver más de lo que pagó, entonces van, van a ir a verlo, ¿no? Que no solo sea de, de ver una obra, sino que sea una experiencia que, que a la gente le cautive. ¿Los es. teatros de pequeño formato, ¿cómo se llama? ¿Teatro en corto? Sí, es eh, correcto. No están vendiendo teatro, están vendiendo una experiencia en la que hay un poquito de teatro, ¿no? De 15, 20 minutos. También. Sí, en donde puedes tomar café, correcto. puedes tomar vino, uh -huh. un pastelito, sentarte con la novia o los amigos. Y donde puedes ver tres, cuatro espectáculos y al mismo día, cada uno de 15, 20 minutos, ves, dices, ah, mira, hay 10 obras aquí, me interesa ah, esta, esta persona, el texto es muy bueno, mira, esta es una excelente cantante. claro, Sí, pero finalmente este, también les cuesta trabajo, ¿no? Porque hay que llenar siete funciones uh -huh. seguiditas. En 15 salas. Sí. Eh, es correcto. Son sí, sí, sí. muchos actores. Ahorita que decías que están ofreciendo una experiencia de vida, creo que ahí está el, parte del problema. Que el teatro ha venido caminando por un sendero de repetición, de tradición, y eh, en tanto que la gente quiere experiencias, nuevas experiencias. Claro. Sí. La gente quiere experiencias, la gente, la gente quiere divertirse, uh -huh. la gente quiere un buen tema y la gente quiere que sea accesible a sus bolsillos. Este, obviamente escuché a un productor muy conocido que dice, es que está costando el boleto igual que en Nueva York, tres mil pesos aquí, tres mil pesos en Nueva York. Sí, pero no es lo mismo. Sí, o Se gana no, diferente. No es sí. lo mismo. No, y en Nueva York te puede costar muchísimo más. O sea, en Nueva York yo creo que una Off Broadway por lo menos te salen 160 dólares. Que eso... Si bien te da. Si, sí, si bien te da, es correcto. ¿Sí? Entonces, yo creo que la gente que nos dedicamos a hacer teatro, hay que hacer... Hoy en día el, el, es más complicado porque hay que enamorar a la gente. Hay mucha gente que le preguntas, ¿vas al teatro? No, es muy caro. Entonces tienes, tienes, eh, tiene que ser accesible. Sí. Yo creo que cada quien es, eh, tiene el derecho a cobrar lo que quiera. Afortunadamente en nuestro país los precios los pone el productor y es muy respetable. Pero yo creo que hay que pensar en nuestro público. En mi caso personal, Fred Roldán, yo pienso en todas las élites sociales. Yo no trabajo para una élite social. Yo trabajo para la gente que quiere ver teatro, desde teatro para niños, teatro para adultos, este, y hay que ser accesible porque a los padres les cuesta trabajo. No es lo mismo que vaya este, dos pa los papás y con tres hijos. Y el niño quiere la palomita y quiere el refresco. Y, es verdad. Sí. Y luego ¿quién ni se comer claro sí cenar. o saliendo de la, de la función pues vámonos a los tacos y hoy los tacos valen cuestan <laughs> algo la alfombra roja frena o impulsa la, la venta de boletos de cada obra depende depende el reparto depende del reparto depende de la convocatoria este, muchas veces la prensa si, si el reparto es muy bueno Obviamente se van todos contra la estrella o, oh, ojo, contra el escándalo. Contra el escándalo. Eso es muy diferente. Eh, la gente cree que el escándalo vende. Yo creo que son estrellas de un, de un solo momento. El día que recibió premio de, de APT eh, el cochiloco, eh, lo querían sacar hacia las cosas del sindicato y él contestó así. No dijo no esa pregunta no es pregunta es escándalo no quiero no la voy a contestar es correcto yo creo que este cada quien se maneja de la manera que quiere pero la alfombra roja ayuda mucho a la prensa porque obviamente se convoca en un momento a toda la prensa este va desfilando los invitados eh, puedes entrevistar a los actores y es, es, es importante cómo ver las alfombras rojas es, es sí justo lo que estabas diciendo se hacen es... Broadway no sí sí eh, es más que nada es la oportunidad para que los medios vean y, y si tienes un, pues un buen proyecto es, es la oportunidad para que más gente se entere ¿no? yo creo que ese es el punto de las alfombras es, es tener la convocatoria para que se corre la voz de, de un proyecto. Que y... al menos se mencione la obra. Es el boom. Sí, y eso tiene que ver y... mucho si es bueno o no tu obra, <laughs> si te vaya bien con la Alfombra. O depende pero... a quién quieres, o depende no, a quién quieres. Exactamente. Y qué está pasando por el momento. Y, y en lugar de decir, venimos a la, ver la obra, entrevistamos a tal persona y no dicen ni el título uh -huh. de la obra. Creo que es muy, compl es muy, muy complicado, más que nada para los periodistas. Que venden otro tipo de teatro. Por ejemplo, yo me manejo muy diferente, yo no hago alfombras rojas, porque mi teatro tiene 100 localidades, se llena todos los días. Entonces, yo eh, tengo, por ejemplo, ahorita tengo un mes de estrenado El Marqués de Sade, y voy invitando a la prensa poco, poco a poco, poco porque uh -huh. una sola función trabaja días para la prensa. Y la prensa lo que quiere es agarrar el teléfono, la fotografía, vámonos, a la nota que sigue. Entonces sí. yo me voy. Yo trabajo diferente, pero sí he visto que lo que, lo que dices es que es muy importante, que es el boom y llega todo el mundo, entonces empiezas a sí. trabajar. Y es, es muy interesante co como actor cuando tienes. Pues ya el estreno a prensa es. Eh, yo lo sentía en, en mi obra, te digo que la mayoría éramos eh, nuevos en el teatro y es, sientes que todos vienen a, a juzgarte, ¿no? Entonces es como. Es muy fuerte, pero después de eso, si tienes una buena respuesta, se vuelve mucho más fácil, de, de alguna manera. Aunque siempre tienes buenos públicos, malos públicos. Bueno, y dime pero... una cosa, yo te, lo, te pregunto una cosa muy diferente, no como, uh -huh. no como Fred Roldán, te pregunto como, como padre, porque obviamente mis hijos son actores, productores, uh -huh. ¿qué tanto tienes que soportar el peso de ser... Hijo de dos estrellas. Pues y gracias. que la gente vaya y diga: A ver, convéncele. Sí, <laughs> ¿Sí? no, para mí, de hecho, fue increíble. Además de que tuve escenas muy fuertes con mi papá, eh, yo siempre sabía desde el principio que, que iba a hacer eso, ¿no? De, de decir: Ah, es, o sea, que de la nada él se pone de protagonista. Y, y para mí es mejor porque es. Siempre hay cosas buenas y cosas malas de ser asociado con, con un nombre como el que eh, tiene mi familia, pero para mí, me, desde que soy chico, me he enseñado tantas cosas que siento que tengo las herramientas para poder probar que yo también puedo hacer esto, no que soy un buen actor. Y a mí mismo, más que nada, porque te digo, fue mi debut en, en teatro con la obra más difícil que pude encontrar para mí. Y. y se, me sentí pleno, ¿no? Después de todo eso, y además totalmente agradecido con, con ustedes de, de ese reconocimiento, porque eh, es, como dices, es, es un estilo de vida, ni, ni siquiera piensas en, en el dinero o en los premios, porque es, es algo que, que es muy cerca a tu corazón, ¿no? Pero que te reconozcan con, con algo así es, es, es muy bonito y, y también los agradezco mucho. Con mucho cariño y por unanimidad por parte de la Agrupación de Periodistas Teatrales. Emiliano Zurita Bach tiene llamado y tiene que retirarse en este momento. Regresamos en unos instantes con ustedes. El baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Uníla es más. para cuando sudamos la camiseta, para los que tenemos una vida intensa, porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. Pero en ocasiones lo, lo caso por ahí. Este programa está pasando en vivo. Y luego se genera una copia para Vimeo o para YouTube. Entonces, eh, por ejemplo, mañana en la tarde o el lunes máximo ya está disponible para todos ustedes. Pero ustedes son el público selecto porque lo está viendo en, en vivo. Es correcto. En vivo aquí en Aztele TV. Alejandro, ¿qué traes de cine? Ay, pues sí, buenas tardes. Buenas tardes. <laughs> pues vamos a hablar de cine, de lo que hay de estrenos este fin de semana eh, vamos a mencionar pues lo que se estrena hoy eh, pues eh, se estrena una nueva versión bueno ahora le más bien se le llama spin-off se le llama ahora spin-off ya sabes que está de moda eh, sacar una historia de, de un personaje de una de una línea del tiempo central de este personaje le hace su origen y lo termina haciendo película así que ahorita Viene por, por ejemplo este viernes esta nueva película que se llama Oceans 8, Oceans 8, Las estafadoras, que si recordamos es una película que tiene más de 50 años, que se hizo en Estados Unidos, y después se volvió a hacer eh, una trilogía con puros actores de renombre hace poco más de una década. Y ahora llega justamente esta nueva versión que se llama... Ocean's 8, las estafadoras, pero a eso se refiere. Ahora vamos a ver puras mujeres en pantalla. Guapas, sí, claro, puras guapas. Tienes eh, ¿Sí? imagen. Eh, vamos a ver el, el avance de la película y ahorita. Good afternoon, Miss Ocean. As you know, parole is a privilege. It's a mistake, uh, but it, it happened. And um, if I were to be released, I would. Um, I would just want the simple life. I just want to hold down a job, make some friends, you know, pay my bills. Even if this was possible, you'd need 20 people. Seven people. Why do you need to do this? Because that's what I'm good at. How long would it take you to make seven pieces of jewelry? Five or six hours. How long if I told you you didn't have to live with your mother anymore? Is <laughs> Less. You keep playing where you shouldn't be playing. What's your name? Name Ball. What's your real name? Eight Ball. You keep thinking that I'm gonna be really man. poor. What if we could make all this go away? I just found me a brand new box to match it. Can I get my watch back, please? And hers as well. Sorry. It's okay. Well, he knows you ain't. No, Pues sí, esta es la esta nueva versión de lo que es Oceans. Ahora se llama Oceans 8, 8 Las estafadoras. Obviamente son ocho chavas, ocho mujeres estafadoras justamente. Y la película está producida por George Clooney y el elenco está integrado por primeras actrices. Sandra Bullock, Kate Blanchett. Anne Hathaway Rihanna, Elena Bonham Carter, y pues una película que se ve buena. Eh, ya han salido críticas eh, que tiene, pues que en el aspecto de actuaciones tiene muy buen nivel. Así que me parece una película muy recomendable, no exenta de ciertas, diríamos, escándalos entre comillas, porque ahora eh, ya sabemos que desde hace. Un par de años se está dando este fenómeno de hacer películas de, sobre el empoderamiento de la mujer. Ahora, eh, les digo, no está exento del de escándalo, desde el aspecto de que algunos comentan de que no, si es una, una película solamente para mujeres, eh, en este caso lo que van a buscar es robar joyas de una prestigiada marca eh, que están exhibidas en un hotel. Pero ahí empezaron eh, un poquito las burlas en YouTube, ya saben, los comentarios, de que, ah, bueno, este, como son mujeres, no van a ir a asaltar un camión blindado, con las acuetes y todo, sino que lo van a hacer de otra manera, más el estilo de las mujeres. Entonces se arma ahí luego, hay unos debates muy simpáticos en YouTube, la verdad. Eh, cada quien puede dar sus opiniones, sus comentarios. Yo estoy a favor de que se haga este tipo de de películas, hay que, ya se mencionó, por ejemplo, hacer James Bond, pero en versión femenina, ¿por qué no pensarlo? Claro. O, o inclusive de, de superhéroes, que pues, también pues, hay, pues, dijéramos, hay un 80% de hombres y un 20% de mujeres. O menos. Y, o menos, la verdad. Porque, por ejemplo, el próximo año se estrenará Capitán Marvel, que es una mujer, y que va, bueno, ahí ya se sabe de que ella va a definir mucho en la próxima entrega de Los Vengadores, eh, la cuarta entrega el próximo año, ella va a ser un, un punto importante en cómo se resuelve la trama contra este villano, contra el villano Thanos. Así que yo creo que es importante ver esta película desde el punto de vista de las actuaciones de todas estas grandes actrices y pues de ahí sacar una, cada quien su conclusión, su comentario. Pero yo, como todo lo digo, desde un punto de vista imparcial, no prejuzgar de que, ay, es que ahora como hay un, eh, todo tiene que ser feminista, tenemos que aplaudirlo y no juzgarlo. Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista imparcial de la historia, las actuaciones, el contexto y de ahí sacar el ritmo de la propia película y de ahí sacas una conclusión pero eh, no hay que adelantarnos tanto a si estamos a favor o en contra del de, de feminismo. También es parte de la campaña publicitaria. Como quieras, se está haciendo publicidad. Así que hay que acudir a ver esta película, Oceans 8, Las estafadoras, con la dirección de Gary Ross. Y nada más mencionar también que el, el martes pasado se realizó la entrega número 60 del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano y pues ahí hay que mencionar que se coronó la película Sueño en Otro Idioma del director Carlos Contreras eh, se coronó como eh, con el premio de mejor película eh, se llevó seis estatuillas y eh, nada más mencionar que ahí está de productora eh, una maestra muy querida para mí que se llama Erika Ávila ella estuvo en el equipo de producción de esta película y pues le mandamos un abrazo muchas felicidades un gran triunfo para eh, esta película sueño en otro idioma que de hecho a raíz de estos premios pues ha regresado a algunas salas a partir de este viernes ya está de nuevo en algunas salas aquí en la Ciudad de México yo recomiendo que vayan a verla es también nuestro cine nuestras historias en nuestro contexto no, hay que apoyar hay lo que, mexicano hay que apoyar lo mexicano, también como decimos, no todas las, las historias como ahorita están eh, tienen que ver con narcotráfico no, sino que también se puede hay otro tipo de historias que también son muy buenas de contar y eh, por ejemplo tenemos esta película justamente Sueño en otro idioma que pues, me parece un excelente un excelente guión, hay que ir a verla y apoyar todas las producciones mexicanas Muchas gracias Alejandro. Fred, invítanos a tu enorme cartelera, porque también está la, también está, eh, Lupita Sandoval estrenando algo, ¿no? Sí, Lupita está eh, reestrenando con mi hijo Mauricio Roldán. Se fueron al teatro Wilberto Cantón, están haciendo Ajá. el retrato de Dorian Gray. Eh, el retrato de Dorian Gray estuvo un año y cacho en el Centro Cultural Roldán Sandoval. Pero yo tenía que entrar con Marqués de Sade, entonces ellos se fueron a otro teatro. Y ya la cartelera del Centro Cultural Roldán Sandoval es lunes, martes y miércoles a las 8 de la noche, el Marqués de Sade. De jueves a domingo, 26 años de hacer y llegaron las brujas. Ya un clásico que se vende solo. Eh, los domingos a las 8 y media de la noche estoy haciendo Arcángeles, el primer musical en el mundo de Arcángeles, yo trabajo con Arcángeles, así que muy fuerte, vayan a verla. Y para los niños, Blancanieves y los Siete Enanitos, a 11.30 y cuarto de la mañana, y en las tardes Pinocho, llevo 37 años siendo el Pinocho de México. Dicen los críticos de teatro que no hay hombre en el mundo que lo haya hecho tanto como yo, eso no lo he investigado, pero dicen sábados a las 4 y a las 5.30, domingos a las 4 de la tarde. Así que hay teatro de lunes a lunes, todos los géneros. Los esperamos en el teatro. Vayan a divertirse, vayan a, a, a pagar poco y a ver buen teatro. Muchas gracias por venir, Fred. Gracias. Eh, y ahora solicito para despedirnos, Alejandro, gracias. gracias. Vamos a ver la exposición El Otro, Expo El Otro, desde el minuto 3. Sí, por favor, es una exposición de pintura que se está haciendo, que está viendo en la Galería Veracruzana de Coyoacán. Los pintores toman las técnicas de Rembrandt, o sea, el potrido, el óleo trabajado con huevo. Muy bien, nos vemos en la próxima y les agradecemos su visita a este sitio web. En la punta de plata. Que es muchas veces lo, los dibujos del Renacimiento es una de las técnicas de dibujo más antiguas y en los grabados que se conservan los dibujos dibujos que se conservan hasta nuestros días tanto de Miguel Ángel, eh, da Vinci o de este Rafael están hechos con esta técnica pláticanos nos ellos. Pues, la, la punta de plata eh, en realidad el dibujo que se hizo en el Renacimiento se hizo con varias puntas uh -huh. este podía ser estaño podía ser plomo ser... Nuevo plata. Eh, en este caso quisimos hacer unas puntas de plata eh, un poco para que armonizaran con el eh, sentido de las pinturas que también están hechas con una técnica muy clásica de temple y barniz. Entonces, eh, pues son los mismos personajes, pero en pequeño y con, eh, con esa punta que es plata.